Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Chicos, Sí, ¿me están escuchando? se escucha, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pueden observar mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Recordando lo que hemos trabajado en la clase pasada, ¿de qué tema hemos hablado? ¿Qué me han dicho al respecto? A ver quién estuvo atento para que me pueda brindar un pequeño resumen de lo que hemos trabajado. A ver, ¿quién me podría manifestar algo al respecto? De los conectores. Hemos hablado de los conectores. ¿Qué hemos dicho al respecto? Sobre la conjunción. De las literaturas, profesora. Ya hemos hablado de las manifestaciones literarias. ¿Qué más? ¿De qué movimientos literarios hemos hablado, chicos? El Renacimiento. Ya, ¿qué hemos dicho al respecto? ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es el contexto? Recuerden que hablábamos del Renacimiento, de una, cuando va a renacer, ¿no? Temas ideológicos grecolatinos van a nacer nuevamente. Ahora, la clase pasada hablábamos de los conectores. ¿Qué tipos de conectores hemos conocido? Coordinados y subordinados. Ya, solamente hay dos. Dentro de las coordinadas tenemos las copulativas, las disyuntivas y adversativas. Y dentro de las subordinadas tenemos causales, condicionales, consecutivas, Ya. concesivas y comparativa. ¿Y cada uno de ellos para qué me sirve a mí? Las coordinadas sirven para, dan idea de una unión
Y las subordinadas se expresan motivo o causa. Muy bien, las coordenadas nos dan o nos sirven para unir una idea con otra, sirven como puente, ¿cierto? Las adversativas. Dan idea de oposición, contraponen dos o más elementos. Exacto. Se contradice. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora, ¿para qué nos sirven a nosotros los conectores? ¿En qué nos ayudan? Para entender mejor la oración. Para elaborar mucho mejor la oración, porque sabemos que los conectores nos sirven para unir, separar, fundamentar una idea con otra, ¿cierto? Y cada oración que nosotros vayamos a manifestar se adecua al contexto que el hablante desea referir. Desea referirse, ¿cierto? Muy bien. Ahora, similar a los conectores, vamos a conocer un nuevo tipo de término que es las llamadas preposiciones. A ver, quizás alguno de ustedes alguna vez ha usado preposiciones dentro de su texto. Chicos, ¿o nunca he escuchado este tema? Sí. ¿Sí? ¿A qué llamaremos preposiciones o para qué creen que nos sirva a nosotros? Es una palabra que relaciona un nombre o una frase principal con un complemento. Ajá, muy bien, que sirve como complemento, ¿ya? A nosotros nos ayuda o sirve dentro de una oración como complemento, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hablar el día de hoy del llamado preposiciones. ¿Qué es una preposición? Una preposición es una parte invariable de la oración. ¿Ya? ¿Por qué decimos parte invariable? Porque estas palabras no tienen género y nombre. Sí, tal y como existen, las vamos a trabajar o colocar dentro de una oración. ¿Ya? ¿Qué? Tiene como función, ¿qué cosa? Tiene como función relacionar palabras, nombre, pronombres, adjetivos, verbos o adverbios. Esa es su función principal, ¿ya? De unir, ¿no? Relacionar con su complemento, claro está. Pero su presencia va a ser indispensable para el sentido de la oración. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito de una preposición para darle sentido y coherencia al texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos rescatar de esta definición? ¿Qué podemos rescatar de esta definición sobre la preposición? Que las preposiciones no tienen género ni número y que tienen por función relacionar palabras con su complemento.
Muy bien, pues podemos rescatar de esta oración de que las preposiciones son palabras invariables, ¿ya? Que sirven para qué, para relacionar diferentes términos, ¿no? Como pronombres, como nombres, como adjetivos, ¿sí? O como los verbos, pero eso sí, con su complemento, ¿ya? ¿Para qué? ¿Por qué es indispensable el uso de las preposiciones? Para el sentido de la oración. Para darle sentido a la oración, ¿cierto? Muy bien. Ahora, tenemos aquí algunas preposiciones que son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Son las diferentes preposiciones. En sí, dentro del español, vamos a tener 23 preposiciones. ¿Ya? 23 preposiciones que vamos a usar dentro del español. ¿Ya? Dentro del español. Por ejemplo, la preposición a, ¿qué nos indica? Visitó a la tía Antonia por su cumpleaños. Al decir visitó a la tía Antonia por su cumpleaños, ¿cuál es la función de a? Asegurar. Afirmar. De relacionar, ¿cierto? Sirve como... Ahora, noten bien cuáles son las preposiciones, pueden tomarle captura para que se puedan recordar, para que verifiquen que su función algunas veces cumple la función de conjunciones también. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, con ante. Dice, juró ante el gran jurado que diría toda la verdad. O escondió la carta bajo los libros. Ese bajo, ¿qué representa ahí? Ubicación, por ejemplo. ¿Cierto? Ahora, por ejemplo, acá dice, el gato está fuera de la pecera. El pez está dentro de la pecera, que indica ubicación. Y lo mismo sucede, por ejemplo, ¿no? El niño está entre el padre y la madre. Ahí, por ejemplo, ¿qué indica entre? ¿Qué indica ahí el entre? Chicos, chicos, ¿me están escuchando? Sí. ¿Qué nos indica ahí? Afirmativo, profesora. Afirmativo, nos indicará afirmativo. Nos indica la ubicación, ¿cierto? Del pequeño. Ya nos indica ubicación. Esa es la finalidad.
Ya, chicos. Muy bien, ahora, hasta ahí. ¿Alguna consulta sobre las preposiciones? No. A ver. Las preposiciones son muy fáciles, ¿ya? Nos sirve para unir ideas, enlazar, eso hay que tenerlo en cuenta de acuerdo al contexto del hablante, ¿no? ¿Qué es lo que desea manifestar? ¿Ya, chicos? A ver, en base a lo que acabamos de explicar, desarrollamos este pequeño ejercicio, ¿ya? Que está sumamente fácil, yo creo que demasiado fácil ya para ustedes, ¿ya? Se pasó. A ver, me practican y van levantando su manito para poder registrar su asistencia de acuerdo a la participación de ustedes, ¿ya? Yo vivo en Dallas, Texas. A Mi ver, abuelo. Elizabeth, esperamos unos minutos, por favor, para que tus compañeros también lo trabajen. Si vas terminando los 6 ejercicios, levantas la manito para que puedas participar, ¿sí? Ya, mis disculpas. Ya, no te preocupes. A ver, ¿quiénes más terminaron? Van levantando, por favor, la manito. Recuerden que la asistencia es registrada de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes, chicos.
Muy bien, a ver, iniciemos. ¿Sí? Primero, Elizabeth, a ver, Elizabeth, las dos primeras. Yo vivo en Dallas, Texas. Mi abuelo es de México. Es de México, muy bien. Ruth, las dos siguientes. Ya. El lunes no voy a la escuela. Jugaremos en tu casa. En tu casa, muy bien. María Aide Hurtado. Ya, dale las calificaciones a tu mamá. Este lápiz es de madera. Muy bien. Ese estuvo muy fácil, ¿verdad? Sí. Entonces, las preposiciones, ¿para qué nos sirve a nosotros? ¿En qué nos ayuda a nosotros? A darle Sentido a la oración. sentido, coherencia a la oración. ¿Ya? Nos dará una. Ahora, esas preposiciones vamos quizás a usarlas también algunas veces en el inglés, algunas. ¿Ya? Nos ayuda también en el desarrollo del área de inglés. ¿Ya? A ver. Tenemos otro ejercicio. A ver. Más sumamente práctico. Yo creo que en un minuto lo pueden desarrollar. ¿Sí? A ver. Desarrollamos este siguiente ejercicio. A ver, sumamente rápido, yo creo que está fácil. A ver, este. Lo desarrollamos.
Muy bien, a ver. Empezamos, Elizabeth, la primera oración. Las llaves están en el bolsillo de mi chaqueta. De mi chaqueta. Muy bien. Ana Moyoli. Buenas tardes, profesora. Ayer por la mañana vi a Cecilia en la parada de autobús. Claro. ¿Cuál es tu apellido completo, Ana? Ana Moyoli. Ana Moyoli Guñez. Moyoli Méndez. Guñez, Guñez con G. Guñez. Yeah. Guñez con G. Ah, Guñez, Guñez. Muy bien. Gisela. ¿A qué hora abren la farmacia? ¿Sabes, Oscar, se ha casado con Luisa? ¿Sabes, Oscar, se ha casado con Luisa? ¿Ya? Muy bien. Muy bien, excelente. La profesora, ¿a qué horas abre la farmacia? Ah, ya, muy bien, muy bien. ¿A qué hora abren la farmacia? Y sabes, Oscar se ha casado con Luisa. Muy bien. Entonces, esas son las llamadas preposiciones. ¿Ya? Muy bien. Al igual que las preposiciones, vamos a tener las llamadas conjunciones. ¿Para qué nos servirán también las llamadas conjunciones? Para tener sentido, profesora. Para darle sentido. Al igual que las preposiciones, vamos a tener algunas palabras o cumplen la función de ser preposición y conjunción a la vez. ¿Qué va a servir? Al igual que la preposición, van a servir para relacionar, para unir ideas y darle sentido a mi oración. ¿Ya? A mi oración. ¿Me dejo entender? Entonces, la finalidad de las preposiciones y de las conjunciones son esas, ¿no? De darle sentido a cada una de ellas. ¿Ya? Ahora. Vamos a tener, ¿recuerdan cuántas preposiciones tenemos? ¿Cuántas preposiciones? 23. ¿Cuántas? 23. 23 preposiciones. ¿Ya? 23. Muy bien. Ahora, estas conjunciones, al igual que las preposiciones, van a carecer ¿de qué? De significado. Son palabras invariables. ¿Por qué decíamos que son palabras invariables? ¿Por qué decimos? Porque tiene verbo, profesora, verbo, pronombre. No. Decimos que es palabra invariable. ¿Por qué? Hay una razón que se le dijo hace un momento. ¿Cuál es ese motivo, esa razón por la cual decimos que es una palabra invariable? Decimos que es una palabra invariable, ¿por qué? Porque no tiene género y número, ¿cierto? Tal y como existen, se les coloca en la oración, ¿cierto? No se modifica. ¿Ya? No se modifica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas palabras, tanto las preposiciones como las conjunciones, son nexos.
¿Ya? Ahora, tenemos diferentes tipos de conjunciones, las llamadas propias, impropias y algunas preposiciones o adverbios que cumplen la función de conjunción. Por ejemplo, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura de las conjunciones propias? Yomi. Ya, a ver. Propias, formadas por una sola palabra. Y, ni, pero, pues, sino, puntos suspensivos. Exacto. Las llamadas conjunciones propias son aquellas conjunciones que van a estar formadas por una sola palabra, por un solo término. Ya es como si decirlas conjunciones simples. ¿Ya? Ahora, conjunciones impropias o compuestas. ¿Quién me ayuda? Conjunciones impropias o compuestas, formadas por dos o más palabras de distinta naturaleza gramatical. Sin embargo, por lo tanto, con el fin de que, siempre que. Muy bien. Entonces, las conjunciones impropias o compuestas ya van a ser dos palabras, ¿cierto? Dos o más palabras. ¿Ya? Propias, una sola palabra. Impropias o compuestas, dos a más palabras. ¿Ya? El sin embargo, el por lo tanto, ¿cierto? Y algunas preposiciones o adverbios que funcionan también como conjunciones, como la palabra como, luego, así, ¿cierto? Ahora, van a tener estas conjunciones, tienen diversas funciones. Por ejemplo, la primera de ellas es el de coordinar o enlazar. Por ejemplo, digo, Raquel se fue muy temprano y su hermana se quedó. Ahí, ¿cuál es la conjunción que hemos usado? ¿Cuál es la conjunción? ¿Se fue, serás? Ahí hemos usado la conjunción y. ¿Ya? La conjunción y. Raquel se fue muy temprana y su hermana se quedó. En la siguiente, Omar hizo un gesto, pero nadie lo advirtió. Ahí, ¿cuál es la conjunción que estamos haciendo uso? ¿Cómo? ¿Cuál es la conjunción? El pero. Exacto, es el pero. ¿Ya? El pero. Muy bien. Siguiente. ¿Qué dice? Tarde o temprano ocurrirá. Ahí, ¿cuál es la conjunción que estamos haciendo uso? O. La O, ¿cierto? ¿Qué está indicando ahí? Opción, ¿cierto? Opcional. A eso se refiere. ¿Ya? Opcional. Eso es de coordinar o enlazar. Nos dice, ¿cumple o no? ¿Coordina y enlaza? ¿Coordina y enlaza o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, el de subordinar, recategorizar, ¿cierto? Dice, no se inscribió en el curso porque llegó tarde. Está dando un motivo, una causa. Un motivo, una causa. ¿Cuál es la conjunción que está haciendo eso ahí? ¿Por qué? El por qué. ¿Ya? El por qué. El por qué. Siguiente oración. Tenemos. Hago la ensalada si me invitas a comer. ¿Qué estás condicionando? ¿Cuál será? Sí. El sí.
Rebeca dijo que no aceptaría las condiciones. ¿Cuál ¿Qué? Es ahí? ¿Qué? Entonces, sirve para coordinar, enlazar y subordinar, ¿ya? Hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Hay que tener en cuenta ello. Muy bien. Siguiente. Nos sirve también, o mejor dicho, sus dos funciones, coordinar y subordinar. Se clasifican en diferentes tipos, las copulativas, las disyuntivas y las distributivas. Dentro de las copulativas vamos a tener aquellos que unen oraciones. ¿Ya? Van a unir las oraciones, como el i, el ni, el e, ¿no? Cuando vamos a usar también el que, pero siempre y cuando el que equivale al i. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo lo reemplace por el i, igual tenga sentido. ¿Ya? Por ejemplo, llueve que llueve. Si yo digo llueve y llueve, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo? Sí. Entonces, cuando el que equivale al i, también cumple la función de ser copulativa. Luego tengo la llamada disyuntiva, que indica qué cosas posibles alternativas, opciones de distintas o contradictorias, ¿cierto? Esas son las llamadas disyuntivas, ¿ya? Las conjunciones disyuntivas. ¿Quiénes son? La O y la U, ¿ya? Opciones, ¿no? Nos indican opciones. Siguiente, las distributivas, que van a ser aquellos que expresan qué cosa posibles opciones y va a responder bien con violencia o bien con serenidad, ¿no? Por ejemplo, te dice, lava los platos, ya, ya, lo dice serenamente, ¿cierto? O cuando botas un perro, fuera, fuera, ¿cierto? Un poco con violencia. Entonces, esas son las distributivas, manifestaciones que van a expresar posibles opciones. Sea con serenidad o con violencia. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Tenemos las adversativas. ¿Qué nos indican las adversativas? A ver, ¿quién me ayuda? Adversativas indican oposición o contrariedad, pero indican. Más, si no, sin embargo, no obstante, antes bien, con todo, salvo, excepto, menos, más que no. Esas son las llamadas adversativas, ¿ya? Entonces, ¿de qué nos sirven las adversativas? Como oposición, como contrariedad, ¿ya? Luego tenemos las completivas. ¿Qué van a hacer? Van a subordinar las oraciones. El que, el dile que no aceptaré sus disculpas. ¿Qué cosas subordinan, no? Y las causales, que van a expresar causa o motivo de la acción verbal, ¿no? Causa o motivo, pero ¿de quién? Recuerden, de la acción verbal, ¿no? No cantaré porque estoy enferma, por ejemplo, ¿no? Llegaré tarde ya que no alisté mis cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando una causa, un motivo referente a la acción, ¿ya? Referente a la acción. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Muy bien. Luego tengo las ilativas y las consecutivas, que van a dar qué cosa continuación o consecuencia lógica de una acción que se esté realizando. ¿Cuáles son? El luego, el así pues, con qué, así que, por consiguiente, por tanto, por lo tanto. Y si ustedes se percatan, hay diferentes términos o conjunciones que ahora estamos desarrollando, que nosotros ya hemos o lo usamos en nuestro día a día, ¿o no?
A veces usamos incorrectamente también. ¿Sí? Entonces tengo las consecutivas, ¿no? Que van a dar consecuencia o, claro, consecuencia lógica de alguna acción. Luego las condicionales. Las condicionales, como su nombre lo especifica, van a condicionar, ¿ya? Van a condicionar una, ¿qué cosa? Una acción, ¿no? Que tiene que suceder algo para yo realizarla, ¿ya? Entonces, indican condición que debe de cumplirse para que ocurra una acción. Por ejemplo, si, como, en caso de que, siempre que, con tal de, por ejemplo, ¿no? Hago la tarea siempre y cuando, o siempre que, o con tal que tú me compres un helado, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy condicionando mi acción de realizar la tarea con la compra de un helado, por ejemplo. ¿Cierto? Y luego tengo las finales, ¿no? Que van a indicar finalidad o propósito de la acción, ¿no? Por ejemplo, tenemos el para qué, a fin de qué, con el objeto de qué, ¿cierto? Y las concesivas que expresan dificultad para el cumplimiento de lo que se está manifestando en la oración principal. ¿Quiénes son? El aunque, el por más que, el si bien, aun cuando, a pesar de qué, siquiera y bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No haré la tarea por más que insistas, por ejemplo. ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy, ¿qué cosa? Dificultando una acción, ¿no? O sea, estoy manifestando una negativa, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No. ¿Todo claro? Sí. Muy bien, entonces en base a lo que les acabo de explicar, vamos a desarrollar este ejercicio utilizando algunas conjunciones en los circulitos, ¿ya? ¿Qué dice? Las conjunciones son para unir palabras en enunciados entre sí. Utilizaremos las conjunciones y en i, si se usa e en lugar de i, antes de las palabras que comiencen con i o i latina sola o i con h. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta. Porque si no, había una falla ortográfica. A ver, les doy 3 minutos.
Muy bien, a ver, Elizabeth, empezamos contigo. Fuimos a pescar y nos divertimos mucho. Muy bien, la segunda. ¿Nadie más terminó, chicos? Madre e hijo ganaron el concurso. Muy bien. ¿Por qué no podría ir madre y hijo? Porque el siguiente es con H. Y exacto. La H. Pero habría ahí, si es que tú colocas con la I, habría iismo. Y sería una falla ortográfica. Y no sonaría igual. No sonaría bien tampoco. ¿Ya? Cristina, siguiente. Ni estudia ni trabaja. Ni estudia ni trabaja. Muy bien, Elizabeth, excelente participación. Ruth, Sarit. Gregorio y Pedro juegan pelota. Muy bien. Qué indecisión, ni se quedan ni se van. Qué indecisión, ni se quedan ni se van. Muy bien, siguiente. Por salud e higiene debes cuidarte. Muy bien, sí, muy bien, Ruth, excelente. Gisela. Estudiando y esforzando triunfarás. Ya. Ya es tarde y en avión y en automóvil llegarás, compraremos manzanas, duraznos y higos. No, a ver, ya es tarde y en avión y en automóvil llegarás, ¿estará correcto? No. ¿Cuál debería ir? Ni. ¿Ya? Ya es tarde, ni en avión, ni en automóvil, llegará. Y en la segunda, en la compraremos manzanas. Manzanas, duraznos. ¿Qué debería ir? Exacto. No estés entrando, ni saliendo. ¿Estás cansado? E higos, no higos. Ya, es e higos. ¿Estás cansado? Y jugando. Ni jugando, ni nadando, descanso. ¿Cierto? Entonces, esa es la manera correcta de usar las conjunciones. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta referente al tema? No, nada. Muy bien, entonces, a ver, nos quedamos ahí, nos vemos en una siguiente.